El quinto y último día de juicio, el ausente fue Raúl Mijango, autodenominado mediador de la tregua entre pandillas. Según su abogado, el ex guerrillero se encuentra ingresado en la unidad de máxima urgencia del Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Pero en esta semana la situación se agravó a tal punto de que a partir del día miércoles ha estado yendo a tratamiento a diferentes centros hospitalarios. Y este día fue ingresado a las 9:30 de la mañana. Extraoficialmente conocimos que el ingreso se debió a la retención de líquidos, aumento de reflujo y tensión elevada por la insuficiencia renal que padece. Raúl Mijango es uno de los principales señalados por el Ministerio Público en la tregua de 2012. Hoy, durante la etapa de alegatos finales, la Fiscalía pidió al juez otorgarle 12 años de cárcel por los delitos de tráfico de objetos prohibidos y agrupaciones ilícitas. Pese a ser el más mencionado por los testigos, los fiscales no le otorgarían la pena más alta. Que Raúl Mijango no era un funcionario público, no revestía esa calidad como tal. En la jerarquía elaborada en la investigación le sigue Roberto Castillo Díaz, subinspector de la Policía Nacional Civil. Para él, la Fiscalía pide 14 años de prisión por los mismos delitos que Mijango. Al oficial le siguen en el esquema las autoridades penitenciarias, el exdirector general de centros penales Nelson Rauda y el exinspector Anilber Rodríguez. De concederlo el juez, tendrían la pena más alta del grupo, 18 años de prisión por los delitos de actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios. Y como ellos en su calidad de funcionarios públicos, el artículo como tal de la ley por el tráfico de objetos prohibidos tiene un parámetro especial en donde dice que se les incrementará una tercera parte la pena. Sin embargo, la Fiscalía señala que a los penales no solo entraron celulares, televisores, consolas y fiestas exóticas, sino también máquinas y utensilios para elaborar alimentos que usualmente se encuentran en ferias. Carritos para hacer churros españoles, por decirle algo, ¿verdad? Papas fritas de feria. Según la información que se tiene, ellos mismos cocinaban, los utilizaban e incluso las vendían en el interior de los centros penales. Asimismo, la Fiscalía pidió al juez de sentencia condenar a los miembros del Consejo Criminológico a 6 años por evaluar dictámenes de traslado de al menos 30 cabecillas de pandillas desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a otros de menor rigor. Los hallazgos entre estos dictámenes, sobre todo del Consejo Criminológico Regional, es que todos van en diferencia de 5 minutos, uno tras otro. Cuando la ley enmarca un periodo de 2 meses para poder hacer ese tipo de revisiones por la misma complejidad que tiene. En el caso de los exdirectores de 5 penales, donde se aplicó la tregua, la representación fiscal solicitó 14 años de cárcel por incumplimiento de deberes y también tráfico de objetos prohibidos en los recintos. Su señoría tendrá 18 días para evaluar si procede la petición de condena de los fiscales o la solicitud de la defensa de liberar de cargos a los imputados. Se finalizaron 5 días de vista pública por el caso de la tregua entre pandillas. El juez dará a conocer su sentencia el próximo 29 de agosto a las 2 de la tarde. Para El Noticiero, Adriana González.